Noel, tengo algo que me está molestando un poquito. Leí que Estados Unidos va a dejar de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en enero. Bueno, sí, en realidad la decisión es bastante tardía, pero Algo. es algo tardía, pero bueno, se acaba por fin el chiste que habíamos explicado desde el inicio. Se acaba cumpliendo todas las expectativas que habíamos explicado desde el inicio. Todo el asunto del interinato venía a la reinstitucionalización de la tiranía, algo que lograron de manera precisa y muy eficiente, y venía a la aceptación internacional de la particular forma de gobernar del chavismo. Y esto está ya poniéndose, terminándose de bordar punto a punto para que quede totalmente aceptado. Lo único que ya frenaba ese hecho de esa aceptación internacional es la decisión de los Estados Unidos de terminar de poner fin al chiste y darle de nuevo reconocimiento al régimen de Nicolás Maduro. Para que eso se pueda hacer, ya hay una negociación establecida en la cual está clara el hecho de que se van a adelantar las elecciones. Esto es un proceso que le interesa muchísimo al chavismo y por lo visto también le interesa mucho a la administración demócrata, de que las autoridades en Venezuela estén legitimadas antes de la elección de los Estados Unidos del 2024. Se ve que hay muchísimos intereses en que eso funcione de esa manera. Por lo tanto, caminará en ese sentido. Es muy interesante ver todo ese acuerdo, ¿no? Siempre explicábamos que la llegada de la administración Biden era contraria a cualquier oportunidad de libertad para Venezuela. Eso es algo que se tiene que tener muy, muy claro. Eso es un concepto ideológico. Si no se todavía no se toma en serio lo que es un proceso ideológico, si no se logra entender cómo funciona la estructura socialista, eso simplemente no ayuda para nada para comprender el por qué uno puede ser simplemente directo y asertivo en cada uno de esos puntos. Porque se podía explicar con total tranquilidad qué era lo que venía a buscar el interinato y se podía asegurar con total tranquilidad que todo lo que iba a hacer la administración Biden hacia Venezuela era negativo a la libertad de los venezolanos. Una pausa, por favor. Cuando empezó esto del interinato, todo de acuerdo al librito ridículo, ¿qué especificaba el librito con la figura del interinato? ¿Cuánto tenía que durar? El interinato debía durar la única, por eso es que no hay ni siquiera el término de hasta de interinato. Lo único que tenía que hacer ese presidente encargado era llevar el país en 30 días a un evento electoral. A un evento electoral que trajese la oportunidad de colocar a un nuevo presidente, que era la causa de la generación de este encargado de la presidencia. Hay un vacío de poder que está reconocido por el fraude electoral de la elección del 2018, que no tiene nada de distinto a los anteriores fraudes electorales. Solo que en este sí decidieron Ahora sí era fraude, antes no. que no. Entonces que ese fraude sí generaba un vacío de poder y que por lo tanto venía un encargado a llevar la presidencia, a llevar al país a unas elecciones presidenciales en 30 días. No 3 años. No 3 años. Ah, no, no, ese era el pequeño problemita de números que tenía. Ahora sí. Ahora sí. Por eso es que hemos explicado que aquí agarraron esta cosa, que es el librito ridículo este que llama Constitución del 99, y se pusieron a sacar hojitas sueltas, y a través de eso han logrado este asunto, que ya va para 3 años, que ha hecho posible la consolidación institucional de la tiranía, esta reinstitucionalización de la tiranía. Es un trabajo muy fuerte, un trabajo que ha sido constante por parte del colaboracionismo opositor durante todas estas 2 décadas, pero sobre todo en lo que es 2015 para acá, se abocaron con muchísimo más entusiasmo frente a una situación realmente incómoda, pues. La ingobernabilidad que vivía el país en el año en el 2014 fue ese renacer de espíritus que se vivían en el 2004, en el 2007, en el mismo 2002, de poner fin al chavismo, fue minimizada con la esperanza electoral de la Asamblea Nacional. Explicábamos en aquel momento que lo peor que le podía pasar al país era que la Asamblea Nacional opositora tuviese mayoría, porque la gente se iba a creer que los sistemas electorales en Venezuela servían para algo. Y explicábamos en ese momento en el programa que eso, si la gente se lo creía, eso iba a ser hasta el 2000 siempre. Porque
porque simplemente no existe la posibilidad de salida electoral en Venezuela. Eso está, de nuevo, científica y académicamente comprobado. Pero adicional, como siempre queremos repetir y dejarlo muy claro, desde el 2019, desde el 1999, desde el proceso revocatorio, no existe ningún tipo de salida jurídica, legislativa o electoral dentro de esta, dentro del librito ridículo para poner fin a esta desgracia. Ah, salidas dentro del marco de la constitucionalidad existen. Ni siquiera tenemos que llegar a eso. Existe una cosa que es el derecho natural. Usted se encuentra en una tiranía, si usted entiende que usted está en una tiranía, usted tiene el derecho natural a la libertad. Por lo tanto, el derecho natural no es legislable. No se pongan a buscar ningún tipo de articulitos en el librito ridículo que le ponga cortapisas a su derecho a la libertad cuando usted se encuentra en tiranía. Eso es algo básico de comprender. Ahora, esta realidad, y esto es una cosa que es muy importante para que el país pueda encontrar, porque esto puede ser una oportunidad interesante, a pesar del proceso mismo que logró de la consolidación de la tiranía, puede ser la oportunidad definitiva para que el país pueda terminar de despertar a la realidad. ¿Cómo fue posible que una caricatura como El Guiado, cómo fue posible que una estructura absolutamente vacía y lejos de la constitucionalidad, lejos de esta, del mismo librito ridículo, cómo es posible que se haya mantenido este tiempo? ¿Cómo es posible que gracias a esa estructura se validara cada una de estas cosas? Y eso tiene que ver con todo lo que es nuestra casta política, académica, comunicacional, incluyendo hasta la religiosa, que ha manejado la dirigencia de nuestro país, que ha marcado el rumbo que ha de seguir la sociedad. Toda esa casta política que genera muchísima influencia en nuestra sociedad y que se referían a Guaidó, mi amigo Guaidó, o los que decían, no, la Constitución te da una oportunidad de salida, o esa estructura opositora que se representa en la Asamblea Nacional, estos diputados que salían a tomarse foticos, a levantar cartelitos con su nombre, con el nombre de Guaidó, esa gente que se encargó de sacar a millones de venezolanos a las calles para que respaldaran semejante caricatura. Ellos son los responsables de esto. Ellos son los mismos que hicieron que muchos venezolanos en los Estados Unidos apoyaran a algo como Biden. Repetimos, contrario, desde el principio estaba claro, contrario a la idea de la libertad en Venezuela, a la idea de que Venezuela pudiese de nuevo ser libre. Ellos son los mismos que hicieron posible el chiste de la Asamblea Nacional de 2015, el fraude electoral, y volvemos a recordarlo para la gente que no lo tiene claro. Sí, la Asamblea Nacional la ganó la oposición con 7 millones y pico de votos, y los presidentes de la Asamblea Nacional han dicho que la Asamblea Nacional es la expresión de 14 millones y pico de votantes venezolanos, significa que el chavismo tiene 7 millones y pico de votos. Sabemos que eso es mentira, sabemos que eso es un fraude gigantesco, sabemos la realidad desde hace mucho tiempo, pero la sociedad se quiso esconder en la mentira gracias a esa estructura política comunicacional a la que estamos haciendo mención. Esa estructura política comunicacional tiene muchísima influencia en todos los sectores del país. Es la guía natural de una sociedad. La sociedad necesita guías, pero cuando el guía está total y absolutamente corrompido por el pensamiento socialista, usted está guiando el país hacia el fracaso. Y eso es fundamental entender. Y es un reflejo de aquellos 911 arrastrados a Fidel Castro en aquel manifiesto de apoyo a Fidel. Es un reflejo de toda una serie de políticas que ha vivido Venezuela después de la caída, después de la salida del general Marcos Pérez Jiménez en 1958. Este proceso socialista que se encuentra en manos del chavismo hoy es algo que viene consumiendo y destruyendo Venezuela desde hace muchísimo tiempo. Y esa casta política comunicacional es fruto de ese proceso. Y eso hay que dejarlo muy en claro para que pueda haber algún tipo de posibilidad en el mañana. Ahí, Jenny, un punto que es fundamental, que quiero dedicarlo a todo el que nos escucha, para que pueda entender una realidad. Todos los que siguieron votando, riendo, sumergiéndose en la mentira electoral, son absolutamente responsables de esta desgracia. Pero tienen que tener muy conscientes dónde está su porcentaje de responsabilidad. El porcentaje de responsabilidad de un ciudadano común que necesita la guía, que necesita el estímulo, que necesita el apoyo, el soporte, necesita la instrucción, la validación por parte de una estructura dirigencial, ¿cómo no? Tiene un grado de responsabilidad, pues su obligación como ser humano es intentar descubrir la verdad como individuo, como venezolano. Pero ese grado de responsabilidad no representa ni el 10% de la responsabilidad que tiene un dirigente político. No representa ni el 10% de la responsabilidad que tiene un generador de opinión. No representa ni el 10% de la responsabilidad que tiene
un director, un decano de una universidad. Y es allí donde el país tiene que aprender a entender el daño que se le ha hecho como sociedad, que ha sido guiada por esa estructura a este fracaso. Y lo han hecho de manera consciente, absolutamente consciente. Eso es vital que todo ciudadano lo termine de entender. ¿Quién está en una altura de decisión política y no hizo esto de manera consciente? Es un imbécil. Por lo tanto, usted tiene que terminar de comprender que el que no es un formal colaboracionista es un imbécil. Por lo tanto, usted decide qué es lo que quiere para el futuro. Continuar con el colaboracionismo y con los imbéciles o buscar un mañana donde se refleje la búsqueda de real de país. Entendimiento ideológico del problema, entendimiento del valor de Venezuela, entendimiento real de lo que significa un Estado, comprender lo que es el concierto internacional de las naciones, comprender la realidad geopolítica en la que hoy Venezuela está envuelta, comprender la realidad global de lo que está sucediendo en el mundo y darnos cuenta de la oportunidad que tenemos. Entonces, si algo tiene el país hoy, frente a este caos, frente a este ridículo, frente a esta nueva humillación, frente a toda esta realidad, es la oportunidad definitiva de generar la ruptura necesaria para la construcción del mañana. Una ruptura que tiene que pasar por entender que durante años el país ha sido educado para transformarlo en esto. El país ha sido adoctrinado para transformarlo en esto. Para generar un mal venezolano, un venezolano que no quiera su país, un venezolano que vaya contra toda lógica, un venezolano que se refugie en la mentira como constante para no entender las realidades. Y con eso hay que romper. Hay que acabar, hay que superar y dejar todo eso atrás. Todo lo que nos trajo aquí y todo lo que nos mantiene aquí, hay que dejarlo atrás.